Muy buenas tardes, amigos de Balón al Aire 100% Liga Argentina. Nos encontramos en la ciudad de Córdoba, ya de regreso hacia la capital, luego de ayer haber estado en lo que fue el choque, el quinto de la serie final entre los cuadros de Ameghino, de Villa María y Zárate Basket, que finalmente se titula campeón de la Liga Argentina. Una temporada en donde el cuadro de Zárate hizo realmente todo. Todo ordenado, le fueron saliendo las cosas muy bien por un lado, momentos difíciles que lo supieron superar, series en semifinales que los pusieron a pensar y que de alguna manera los ayudaron a crecer muchísimo como grupo. Hablamos de la serie contra Colón, hablamos de la serie contra Ciclistas, que vencieron 3-0 en una serie donde supieron desenvolverse y desarrollar su juego, no caer en un equipo con un equipo que les había sabido manejar, sobre todo en su tema de visita. Mi equipo de Zárate había sido muy complicado, no había podido ganar en Junín, en este caso lograron llevarse una victoria allá y dos en casa y cerrar lo que fue su clasificación hacia la final, ganándole en 5 juegos muy emocionantes ante Racing de Chivilcoy. El cuadro de Zárate estuvo realmente ante Ameghino jugando muy ordenado, materializando y sabiendo y aprendiendo un poco lo que era cometer errores y de alguna manera reinventarse en cada una de las fases. Un Ameghino de Villa María que sufrió en el último partido una sensible pérdida por lesión o limitación por lesión de Juan Aveiro y de Matías Martínez, dos jugadores que se vieron muy limitados por aspectos físicos en esta fase y que evidentemente al final del camino fueron fundamentales para que el técnico Pablo Castro no pudiese contar a un 100% con ellos y hubiese tenido que recurrir a varios de los jugadores jóvenes, jugadores que quizás podemos decir dejaron un gran sabor de boca. El caso de Emiliano Lescano, quien ha demostrado que tiene un gran nivel, que ya está listo para estar en la primera categoría del básquet nacional. También, por supuesto, Christian Senklusen, que tuvo una serie bastante importante. Lamentablemente, en el quinto juego quizás no le salieron las cosas. También Abel Aristimuño, Matías Bejier. Una cantidad de jugadores que el técnico Pablo Castro pudo tener a su disposición y que le permitió mostrarse durante 5 juegos en un buen baloncesto, competitivo y haciendo los pequeños detalles para disfrutar. Vamos a continuación a mostrarles a ustedes, por un lado, la celebración luego del partido. Vamos a mostrarles lo que fue la previa ayer que hicimos, el recorrido por el Palacio de los Deportes en Villa María. Un escenario espectacular, casi 4.500 personas se hicieron presentes en la noche de ayer y por supuesto vamos a traerles a ustedes las voces de los protagonistas. Todo esto y mucho más por supuesto aquí en Balón al Aire 100% Liga Argentina, temporada 2022-2023. Segunda temporada en uno contra uno web, tercera haciendo esta cobertura de la Liga Argentina que esperamos ya empezar a entrar en la recta final de la cobertura de esta importante temporada. ¿Qué se siente y qué momento de la vida le llega a mano este triunfo? Un momento muy duro. Sí, mi papá. Pero bueno, ya, contento por lo que logró el equipo. Muy merecido para estos jugadores. ¿Cómo se siente? Bueno, es una mezcla de sensaciones grandes. Estoy contento por los jugadores, por mi familia, estoy contento por la ciudad, por la gente que nos apoya. Estamos contentos de haber despertado la pasión nuevamente por el básquet en una ciudad con tantos chicos que juegan. Así que bueno, nada, ahora a disfrutar y luego a descansar. Profe, primer tiempo, segundo tiempo, ¿cómo tuvo ese camerino? Creo que seguimos jugando de la misma manera, pudimos mantener el ritmo, seguimos comprometidos atrás, tuvimos nuestra mejor versión en el uno contra uno y bueno, y los tiros que este equipo les gusta tomar, los volvimos a tomar en el primer tiempo, no los metimos, en el segundo tiempo los tomamos y los metimos. Y nosotros jugamos de esa manera y eso nos trajo acá. Cierra el año, campeón, más valioso y la familia queda ya más unida, ¿no? La familia Zárate. Sí. Este señor tenía parte de la culpa, ¿no? La vuelta de él como que era lo que faltaba. Todo la culpa, ¿verdad? Por enero me dijo, hoy lo recordábamos, cuando estábamos en el auto, me dijo que íbamos a ascender, que vinimos a ascender, y nos preparamos muy duro desde el día uno. Teníamos bien claro el objetivo, queríamos mejorar la campaña pasada y eso significaba ascender. Por suerte,
hoy las cosas se nos dieron, como bien decía, en gran parte porque somos una familia, porque fuimos humildes con nosotros y con los rivales, porque pusimos el corazón en la difícil que se agigantaba y porque jugamos por el compañero, por el cuerpo técnico y por nuestra familia. Cuando llega Seba, es más, yo recuerdo mucho en la final contra Oliva, estar al lado de Seba en la parte de prensa, cómo sufrió con esa final. ¿Cómo fue esa llegada de Seba? ¿Cómo fue esa llamada de decir, ok, me voy para allá? No estábamos esperando, en la realidad. En parte nunca dejó de estar con nosotros. Nunca dejó de estar con nosotros porque siempre que podía iba y venía de Lanús, siempre que podía venir a verlo nos acompañaba. Entonces fue como que nunca se fue. Y realmente cuando uno desea tanto las cosas, creo que se termina dando. Emocionante porque logran ascender del federal, logran ir a una final en el primer año y ahora se consolidan en la liga y van a primera división. Sí, seguro. Creo que fue gracias a mucho trabajo. Creo que en el camino por ahí un poco se nos subestimó, pero este equipo siempre se cargó la boca, siguió trabajando y demostramos que estábamos a la altura. ¿Estamos bien? Seba. Va a agarrar Seba aquí también. Emi Polense, Emi, fuiste revelación la final pasada y este año fuiste esa figura que descongestionaba cuando el grupo se trancaba, de repente llegaba y le metía velocidad o marcaba, por ejemplo, a Barrales lo marcaba con mucha intensidad, sí. A Emi Lejano. ¿Cómo te sientes con este logro de hoy? La verdad que estoy muy contento, nos pusimos un objetivo muy importante al principio de temporada y nada, lo supimos lograr y nada, yo siempre traté de dar lo mejor desde el banco cuando me tocó y nada, muy contento porque este equipo tiene mucho para dar y somos más que un equipo, somos una familia y eso creo que se vio reflejado. Y sobre todo un grupo muy unido y que vos recibiste muchas oportunidades teniendo dos compañeros que jugaban la misma posición. Sí, ya te digo, el equipo del primer día que llegué con 18, 19 años me dijo, tomá los tiros con confianza, defendé y las cosas se van a dar y creo que se dio en ese sentido. Es un equipo y un cuerpo técnico muy bueno, así que nada, muy contento por eso. Damián, primero que nada, un último juego en donde no estaban entrando los triples, no te estaban saliendo, ofensivamente hablando, defensivamente lo habías hecho bien, pero te viene a salir la ofensiva el último día de la temporada. Sí que te enseñé a tirar alto. Lo importante es que no hay que perder la concentración y el foco, sobre todo atrás, porque era un equipo que vos le anotabas y ya a los dos segundos ya estaban en la mitad de cancha. Entraron cuando tenían que entrar, pudimos quebrar el tercer cuarto a los Zárate, creo que el último cuarto jugamos muy inteligente, que el último cuarto allá en el cuarto partido no lo fuimos, jugamos a nuestra manera, pero podíamos haber tenido un poco la pelota, capaz que el resultado hubiese sido otro. Así que nada, muy contento porque fue un partido casi a la perfección. Un juego híbrido. Te tocó jugar de 4 dándote piñas abajo, te tocó jugar de 3 lanzando desde afuera. Son una serie fenomenal en tu carrera, ¿no? Bueno, muchas gracias. Lo que digo siempre, trato de ser polifuncional del equipo. Estoy en una posición que no es la mía naturalmente, para ofensivamente abrir un poco la cancha. Después, como dije alguna vez, atrás por ahí tengo desventaja, pero con un poco de energía, intensidad y ganas siempre se puede suplir, así que nada, bienvenido sea. Luca, sensaciones, una gran final y logran el título. Sí, que te diga, sensaciones las mejores, una felicidad tremenda. Tres finales, Luca, tres finales no habían podido ser campeones, porque el Federal no fueron campeones, ascendieron por segundo lugar. No, sí, así es, el Federal logramos el objetivo del ascenso, pero queríamos salir campeones, no pudimos. El año pasado llegamos a la final, nos quedamos en la puerta. Y este año, bueno, se nos dio. Creo que lo dije en todas las notas que vengo haciendo del principio de temporada. Este equipo se repone a las cosas duras y nos unimos mucho más cuando las cosas van mal. Creo que eso fue una gran virtud para hoy llegar y lograr el objetivo. En esta final parecía Rodman. No te bate menos de 10 rebotes por juego. ¿Cómo te sentiste con ese rol? Sobre todo leyendo muy bien los rebotes para llevártelos, ¿no? Bueno, creo que también es un poco por lo que se caracteriza el equipo. Lo que necesita, cada jugador está dispuesto a darlo. Siempre a dar un plus.
Creo que lo dije hace un rato, perdimos el cuarto en casa con toda la gente de Zárate, nos dolió un montón. Y ahí es cuando tomamos fuerza para enfocarnos en que cada uno tenía que dar un poco más y hacer un poco más para poder ganar acá. Y bueno, hoy lo hicimos y nos llevamos un partido tremendo. A celebrar, ¿eh? Muchísimas gracias. Pues Luciano, se logra el título. Bromeamos con varios de los muchachos. A la tercera va la vencida, porque era la tercera final que no habían logrado el campeonato. Sí, la tercera. Nosotros también hacíamos esa broma de que la tercera no se podía escapar. La de Federal salimos segundo. El año pasado Liva nos gana bien. Y bueno, por suerte este año pudimos coronar y coronar de visitante. Y es muy importante. Este equipo está acostumbrado a eso. Luciano, tengo que preguntarte. Cuando van al vestuario en el primer tiempo, ¿entró algún tipo de temor, hubo algún tipo de duda con respecto a que se pudieran no llevar el juego? No, lo que quiso transmitir Manu en el entretiempo era tranquilidad, que estábamos bien, seguir tirando, que los tiros ya iban a entrar, seguir haciendo el juego, que no se nos vaya la diferencia, mantenerlo cerca, y por suerte en el tercer cuarto lo pudimos destrabar y de ahí en adelante fue todo nuestro. Prácticamente hablando, el último cuarto, al principio pudimos haber pensado que era una copia de lo que pasó en el cuarto, ¿no? Llegaron ustedes ganando por fácil y de repente Medina empezó a reaccionar con un par de puntos que hacían presumir que la cosa se iba a poner difícil. Sí, esa sensación obviamente que estaba, ellos no se dan por vencido nunca, lo sabíamos, en los minutos lo hablábamos, que cuando sacábamos diferencia teníamos que estar tranquilos, con la presión y con la zona al principio nos complicaron, pero por suerte nos pudimos acomodar, mantener un poco la embestida de ellos y este es el resultado. El Pater Family, el hombre que lleva la cabeza y la batuta de toda la organización, de este rompecabezas, que llega a un éxito, tres finales y por fin logran el título, porque el federal había quedado ese saborcito ahí pendiente, ¿no? Sí, es cierto, por ahí queda un sabor amargo. Hay momentos en que uno quiere el resultado, pero creo que lo importante de esto es que hace más de 10 años nosotros trazamos un camino, un horizonte, un proyecto. Proyecto del básquet para la ciudad, donde unimos a todos los clubes en función de la marca ciudad, y eso creo que es lo más importante. Seguimos avanzando en ese sentido, bueno, con los jugadores, el cuerpo técnico, digamos, sabíamos muy bien qué es lo que queríamos. Por supuesto que esto es una alegría tremenda, que no lo pensábamos en tan poco tiempo ascender. Venimos del torneo provincial, torneo federal, la Liga Argentina, nuestro segundo año. Y es un grupo humano impresionante que quiero agradecerles a todos y al pueblo de Zárate que nos acompañó mucho. Nacho, preguntarte un poco ahora que está tan que lograron el campeonato con la familia, ¿cómo te sientes? Y la verdad, Robert, que es una satisfacción enorme. El año pasado nos quedamos muy dolidos, sabíamos que bueno, Independiente fue mal, pero tampoco hicimos mucho como para que ellos se sintieran incómodos. Nada, la verdad que muy contento porque fueron 9 meses muy largos, donde la temporada se hace muy larga, donde siempre pesan muchas cosas, la distancia, la familia se vuelve poco, en mi casa por lo menos se vuelve muy poco, entonces nada, coronar esto es una alegría y una satisfacción muy grande. No te voy a preguntar por la temporada porque hemos hablado muchas veces de esto. Último juego, van al primer tiempo, el descanso. Entró fantasma, entró miedo, pensaron en algún momento llegaron a decir cómo nos vamos a devolver si no logramos ganar. No, te lo aseguro, te juro por mi vieja que no. El vestuario en el entretiempo, yo salí, no sé si serán los años o qué, pero salí absolutamente tranquilo. Una locura el vestuario en el entretiempo, una convicción tremenda, contento por el trabajo que veníamos haciendo. Sabíamos que era la manera de jugar la final como la estábamos jugando y que se nos iba a abrir un poquito más el aro, y así fue. Así fue. Creo que también fue premio a jugar de una misma manera durante toda la temporada. Y hoy se dio. Se dio lo que se tenía que dar, lo que venimos buscando hace tanto, el laburo que venimos haciendo para esto. Y bueno, era hoy. Mira, Seba, hay que preguntarte, ¿qué fue lo primero que le dijiste a los muchachos cuando llegaste esta temporada? Y sobre todo a este señor. Con Toti viajamos mucho juntos para Buenos Aires y en uno de los viajes yo le decía que lo sentía, que el equipo tenía algo, que el equipo trabajaba y que íbamos a ir a buscar el ascenso. Cuando perdimos el cuarto de local, entramos al vestuario y dijimos no pasa nada, hay que ganar 3 partidos. Hoy ganamos el tercero y estamos felices. Esto es una familia. Y eso lo imagino, lo que más reflejaron ustedes todo el año, ¿no? Ah, sí, nos basamos en eso, en la familia, en...
que estemos todos felices, en rompernos el orto laburando, porque sabemos que es la base. Para poder lograr algo hay que trabajar, y lo supimos. Fuimos a tirar al largo con 40 grados de calor, nos cagamos entrenando. No teníamos cancha a veces y íbamos a cualquier hora para poder tirar, y se vio, porque hoy en los momentos clave la pelota entró. ¿En qué momento de la carrera le llega a Seba Chaine este triunfo, y en qué momento de la carrera le llega a Agustín Procar este campeonato? Yo tengo suerte de estar con él, porque este animalito nos dio el campeonato. Fue el MVP de la fase regular, aunque algunos no lo reconocieron, y fue el MVP de la final. Yo, para mí, esto es verlos a ellos felices y me llena el alma. Es el quinto, gracias a Dios, y me da alegría poder compartirlo con este animal. Va a ser la pregunta más complicada. ¿Y ahora quién invita el asado? Lo pago yo. Están nuestros amigos de Villa María también. Vamos a seguir haciendo un recorrido en lo que es el preámbulo de este cuarto juego. Allá está el lomo Ligorria, allá está esto de blanco. Sí, papá Dios. Vamos a caminar aquí un poco. Ahora sí, estamos conectados gracias al Wi-Fi de prensa que nos habilitaron. La gente de comunicaciones de Ameguino, gran trabajo, una posición bastante importante, muy bien ubicada. ¿Sí? Vamos a cerrar la temporada. Por aquí vemos a Tommy Ligorria, a su papá, el lobo. Un gran saludo. ¿Qué tal, cómo va? Representante de deportes de la provincia de Córdoba. Vamos a seguir mostrando un poco lo que son los graderíos. Estos son las populares, que entendemos que se agotaron ayer en horas del mediodía. Estas plateas habilitadas las pasaron en la mañana de hoy. Tenemos a gente llegando aquí de Ameguino. Las habilitaron para este juego, no habían sido habilitadas durante el resto de las series de postemporada. Por aquí está Cami de prensa de Zárate. Hola. Saludamos un segundo por aquí. Y ya vemos al equipo de Zárate en plena fase de calentamiento. Vamos a seguir mostrándoles un poco un paneo de lo que es este estadio, Salón de los Deportes de Villa María, espectacular. Al igual que el Zárate Dom, hemos visto un gran básquet, hemos visto una gran serie. Y por supuesto, hoy estamos listos para ver lo que va a ser la definición del último juego de la temporada. 2-2 marcha la serie, y esperando ver cómo se resuelve este cuarto compromiso entre Ameguino y Villa María y el equipo de Zárate Básquet. Aquí tenemos a la gente de Ameguino en su calentamiento, el mexicano por aquí, Matías Martínez, lo vimos cuando llegó a la cancha, pero entendemos que lo van a estar cuidando. Poco probable que vaya a jugar hoy Matías Martínez, por lo menos ayer entrenó diferenciado, todavía no se ha confirmado su ausencia o su presencia en este quinto juego de la serie, cuando vemos poco a poco cómo la gente empieza a plenar el Salón de los Deportes, y nosotros aquí en Balón al Aire, 100% Liga Argentina, tratamos de llevarles a ustedes como siempre la mejor y la mayor información. Vamos a pasearnos un poco
lo hemos hecho en Zárate y por qué no lo vamos a hacer aquí, lo que son las áreas de recreación, de esparcimiento, este salón de los deportes. Vamos a pasar por aquí. Este pasillo, hay dos puertas de acceso para el público, donde progresivamente la gente viene entrando. Vamos a mostrarles a ustedes cómo se está en estos momentos dando el acceso desde una de las puertas. Esta puerta entendemos que es la que lleva a la gente hacia la popular. Estamos viendo cómo poco a poco viene llegando la gente aquí al partido. Hay que recordar que el juego es a las 20:30 horas. Pueden modificar la hora de inicio. Y por aquí tenemos lo que sería la tienda. Al igual que Sara de Vázquez lo hizo, también Ameguín lo tiene. Una tienda en donde la gente puede adquirir la indumentaria del equipo de Ameguino. Vamos a la camiseta. Parte de lo que es esta, el equipo de trabajo del club Ameguino. Un área de recreación pusieron acá para los chicos. Un saludo a todos los que nos están escribiendo a través de nuestro Instagram. Recordarles, ahí están viendo la fila que se ha armado para el acceso hacia la popular. Esto es la parte exterior del estadio. Y vamos a mostrarles, aprovechando que todavía la hora nos acompaña, vamos a mostrarle un poco donde son los puestos de comida ahí en las afueras del estadio. Me das un segundito. Disculpa, amigo. Vamos aquí a grabar un poco la gente, cómo poco a poco va accesando al partido de hoy. Estamos hablando que ahora un poco más, menos escándalo, estamos ya en las afueras del estadio. Como decíamos antes, todavía no está confirmada la ausencia de Matías Martínez. Y bueno, si Zárate viene hoy ya en 100% condiciones físicas de todos los jugadores del roster. Estamos viendo, fíjense ustedes, todavía no se ha llenado ni la mitad del estadio. Estamos hablando que son las 7:30 de la noche, una hora antes del compromiso. Y les vamos mostrando a ustedes cómo se mueve lo que es la boletería. Pues la boletería no, el acceso al público. Una cancha que cuenta con un acceso bien importante, espacios para estacionar también de gran nivel en la calle, pero muchos cuerpos de seguridad desplegados aquí en la ciudad de Villa María. Hay un ambiente muy bonito, un ambiente de fiesta esta noche en lo que es este quinto juego de la serie. Vamos a ver si les podemos hacer una toma de el símbolo del Salón de los Deportes aquí en la bella ciudad de Villa María, en la provincia de Córdoba. Vamos ahora a pasar un poco por lo que es los espacios en donde habilitaron el tema de alimentación para la gente, los puestos de comida, muy bien organizados, como podrán ver. Y al final de estos puestos de comida, habilitaron unos inflables para los más pequeños. Así que muy bien planificado por parte de la dirigencia de Ameguino, estos espacios muy bien distribuidos, todo el ambiente está presto y está dado para que hoy veamos un gran compromiso, hoy veamos una gran final. Y por supuesto nosotros, que estuvimos desde el mes de septiembre llevándoles toda la información de la Liga Argentina, bueno, felices y contentos de llegar a este tramo final, ya con todo lo que es entrevistas, información, y que usted no se haya perdido nada, absolutamente nada. No le pueden venir a contar cómo fue el ambiente en Villa María, cómo fue el ambiente en Zárate, porque estuvimos presentes en las dos sedes en donde se estuvieron disputando los cinco juegos de la gran final. Este es el asador. Vamos a mostrarles a ustedes cómo están trabajando todo eso. Genio. Te saludo aquí a los amigos de Zárate que también están llegando en estos momentos. Vamos a ver también, fíjense ustedes, el espacio de los más chiquitos. Muy bien planificado, muy bien pensado esto. Por aquí el área de estacionamiento para los autos. Y vamos a volver a ingresar ahora sí al Palacio de los Deportes para ya empezar a hacer la previa del juego de hoy. Vamos a tratar de conversar con algunos colegas en estos momentos.
acaba de ingresar. Vamos a subir un poco esto para mostrarles lo que serían las populares del estadio. Miren ustedes. Y mis amigos, de esta manera vamos a irnos despidiendo en esta primera parte de esta cobertura del quinto juego, del último juego de la temporada de la Liga Argentina 2022-2023. En breve vamos a volver a conectarnos con todos ustedes a través del portal Uno Contra Uno Web, de nuestro canal de YouTube, unocontrauno.com. Vamos a tener a ustedes. Estamos en la previa, Villa María. El quinto juego de la serie a Meguino. Zárate. Gracias, Fede Gómez. Vamos a hacer una cosa. Un gran saludo para todos. Faltan ustedes. Faltan 44 minutos para que comencemos. Y el Estadio Salón de los Deportes.